Sin embargo, para muchos ciudadanos, lo más reseñable en el día de hoy, en la noche de hoy, es el resultado de Bildu. Y esa es la principal noticia en la noche de hoy, y no es una buena noticia para la sociedad española. No es una buena noticia que Bildu haya conseguido el resultado más alto de su historia. En definitiva, esa es una mala noticia para nuestro país. Y lo que hay que resaltar también es que desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa, lo que ha ocurrido es que Bildu ha crecido y no ha dejado de crecer. Ha pasado de un 21% de los votos al 33%, y ha pasado de 18 escaños a 27 escaños. Y todo esto mientras los partidos del gobierno han perdido fuerza. La coalición, las pasadas elecciones, obtenía 10 escaños el Partido Socialista, 6 Podemos, y en estos momentos tiene 12 el Partido Socialista y 1 Sumar. En definitiva, de 16 a 13 escaños es en lo que ha bajado la coalición de gobierno en estos momentos. Pero analizando esos resultados de Bildu, que marca la noche para muchísimos españoles, no hay que olvidar que esto es gracias, en buena parte, a Pedro Sánchez y al Partido Socialista. Más de 5 años blanqueando a un partido que no condena la violencia de ETA en Euskadi, como hemos podido vivir y confirmar durante toda esta campaña electoral, ha hecho que este partido crezca y que hoy sea visto por una amplia parte de la sociedad española, de la sociedad vasca, con absoluta normalidad. En definitiva, el blanqueamiento por parte de Pedro Sánchez a Bildu lo ha alimentado. Lo ha alimentado hasta alcanzar ese resultado electoral, como les decía, de 33% de los votos y 27 escaños.